Unos 3.000 niños al año en la capital aragonesa, debido a su situación de pobreza, tienen que ser ayudados por entidades sociales para poder mejorar su calidad de vida y su nivel académico. Y es que la pobreza es hereditaria y pasa de padres a hijos, por lo que desde el programa Pro Infancia de la Caixa intentan ofrecer mejores oportunidades de futuro a los menores. Un 73% se encuentra en situación de exclusión social, que los sustentadores principales tienen entre 30 y 44 años de edad, que tiene un nivel de estudios de bachillerato o formación profesional o superior, que la mayoría de los sustentadores principales presentan una situación laboral que favorece su inestabilidad social. Incide en el soporte al desarrollo psicosocioeducativo de estos menores y también a su propio bienestar, puesto que también es importante para su desarrollo. Está estructurado en una serie de subprogramas específicos que van desde ayudas de bienes, como son ayudas para la alimentación, para la higiene, son ayudas también para el equipamiento escolar, pero también ayudas de atención y terapia psicosocial, de refuerzo educativo, de educación no formal y tiempo libre y de apoyo educativo familiar. Un sueldo mínimo y problemas escolares son algunas de las condiciones por las que las familias acceden al programa. Yo la fundamental, que es la que llevamos todo desde el 2008, es la ayuda psicológica. Gracias a ella, pues eso, mi hijo, yo me divorcié, el tema de la divorcio no lo llevo excesivamente bien y tuvimos problemas en el cole. Y bueno, pues gracias a eso, lo que los problemas se han ido superando. Todavía nos queda. En total, desde 2007, el programa Pro Infancia de la Caixa ha atendido a 8.330 niños zaragozanos.